Hola crocheteras, ¿cómo están? Vamos a tejer esta hermosa bolsita red a crochet donde ustedes pueden colocar los accesorios que ustedes quieran. Yo tengo unos reels en Instagram, me pueden encontrar como amigurumi de Sami. Y bueno, aquí quiero mostrarles un poquito de lo que se trata este hermoso tutorial. Así que a la bolsita es con una carita de osito, pero yo la dejé así, sin ojitos, sin nada. Me encantó que fuera así. Yo la uso para colocar el estuche de mis gafas y si voy a tejer algo, me llevo ahí lo que voy a hacer. Entonces quería hacerles esta introducción. Está tejida con hilos de 4 hebras y ganchillo 2.5. En los comentarios me pueden dejar cualquier pregunta. Regálenme una manito arriba al tutorial. Por favor, compártanlo con alguien más para que podamos seguir creciendo. Y a las nuevas suscriptoras, muchísimas gracias. Bienvenidas. Y a las que no se han suscrito, las invito a suscribirse al canal. Bien, vamos a comenzar. Entonces alisten el color que ustedes quieren. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico y luego vamos a hacer dos cadenas al aire. ¿Listo? Ahora vamos a tomar lazada y dentro de este anillo mágico vamos a tejer, en total debemos tener 12 puntos altos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en esta primera ronda, 12 puntos altos. Bien, aquí estoy tejiendo mis 12 puntos altos. Para cerrar el anillo los voy a contar. 2, 4, 6, 8, 10, me faltan. Y bueno, aquí ya tengo mis 12 puntos altos. Vamos a cerrar el anillo, lo voy a cerrar en el tercer puntito. Voy a contar y ahí lo voy a cerrar. Ahí paso un punto raso. Y nos preparamos para empezar la segunda ronda. Cerramos bien ese anillo y vamos a levantar dos cadenas. Tomamos lazada y en cada punto vamos a tejer un aumento de punto alto. Entonces tejemos dos puntos altos en un mismo punto y tenemos que terminar con un total de 24 puntos altos. ¿Listo, chicas? Esta es la segunda ronda. Antes de cerrarlo, vamos a asegurarnos de que tengamos los 24. Así, si no, pues tejemos lo que nos hace falta. ¿Listo? Bien, luego de que nos hemos cerciorado de que estén los 24, mire, ahí me faltó. Entonces yo voy a hacerlo para completarlos los 24 puntos altos. De nuevo, voy a contar en el tercer punto y cierro esta ronda. Ahora vamos a comenzar en la tercera ronda. De nuevo levanté dos cadenitas y me voy a tejer un punto alto y luego un aumento de punto alto.
y así nos vamos, un punto alto y un aumento de punto alto. Esto lo vamos a repetir toda la ronda. Esto sería nuestra ronda número 3. Y vamos a tener un total de 36 puntos altos, ¿listo? En la ronda número 3. Entonces recuerden un punto alto y luego un aumento de punto alto con un total de 36 puntos altos. Bien, en esta ronda número 4 vamos a tejer dos cadenas, levantamos dos cadenas y vamos a tejer dos puntos altos y un aumento de punto alto. Lo vamos a repetir 4 veces esa secuencia. Lo van a repetir 4 veces esa secuencia. Luego de haber hecho esa secuencia, tejemos dos puntos altos. Luego de los dos puntos altos, tomamos doble lazada y lo que hacemos es que pasamos el hilo 3 veces. Doble lazada y en el siguiente vamos a pasar alto y en el siguiente vamos a tejer 5 puntos altos. ¿Bien? Juntos. Eso mismo lo vamos a repetir ahí 4 veces más porque son 5 puntos altos triples, algo así. Bien, tomo doble lazada, vuelvo a insertar, paso la primera, paso la segunda y paso la tercera. Lo hacemos 5 veces en un mismo punto. Esto lo hacemos para formar la orejita. ¿Listo? Es para hacer la orejita. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto raso. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Ahí llevo 1, perdón, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5. Y aquí mi quinto punto bajo. Ahora vamos a hacer la otra orejita. Tejemos 2 puntos altos. Luego un punto alto triple, doble lazada. Pasamos las dos primeras, las dos segundas y las dos últimas. En el siguiente vamos a tejer, ahí mismo, discúlpenme, 5 puntos de esos mismos de lazada doble. Chicas, ahí no lo hagan así, deben tomar doble lazada. Son 5
puntos altos triples, pero yo me equivoqué, luego lo corregí, pero en el video no lo pude grabar, pero ustedes ya saben. Ahí donde yo hice esos 5 puntos altos, hagan 5 puntos altos triples, como la siguiente orejita, y luego hacen el punto raso y tenemos las dos orejas. Les pido mil disculpas ahí, pero vean, no se nota mucho, pero igual lo puedo, yo después lo corregí. Listo, se hace lo mismo que se hizo en la primera oreja. Es que aquí como estoy pendiente del bebé, bueno, pero así lo hacen. Bien, tenemos las orejitas y ahora vamos a irnos tejiendo hasta llegar al principio, el punto alto. Entonces nos vamos tejiendo los puntos altos que nos quedaron hasta poder cerrar esta ronda. Ahí voy a contar hasta el tercero y voy a cerrar con un punto raso. Para la siguiente ronda levantamos dos cadenas y nos vamos a ir por la hebra de adentro tejiendo un punto alto por cada punto, solo tomando la hebra de adentro. En esta ronda hacemos eso. En esta ronda, que sería la ronda número 7, levantamos dos cadenas y tejemos un punto alto por cada punto, tomando el punto completo. Ahora vamos a hacer la mallita, la red, para darle altura. Es súper fácil esto de la tejida para darle altura. Se pueden distraer bastante tejiendo esto, es súper, súper relajante. Entonces tejemos 5 cadenitas. Listo, luego de tomar esas 5 cadenitas, vamos a contar 2, 3, 4. En el cuarto vamos a insertar solo tomando la hebra de adelante. Y ahí vamos a tejer un punto bajo. Vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 y tomo solo el punto de adelante, contamos 4, 1, 2, 3, 4 y solo la hebra de adelante y paso un punto bajo. Eso lo vamos a hacer y cuando terminemos esta ronda ya les digo cómo la cerramos. Aquí lo que vamos a hacer es contar 5 puntitos y en el quinto pasamos con un punto raso y así cerramos esta primera ronda. Entonces levantamos 2 cadenas antes de cerrar esta ronda y contamos 5. En el quinto voy a pasar con un punto raso. Levantamos de nuevo 5 cadenetas y ahora lo vamos a pasar siempre, siempre vamos a repetir esta secuencia para dar altura, esta sobre todo esta. Entonces ya esta pasamos aquí por dentro
y vamos a hacer un punto bajo. A lo que hagamos el punto bajo, le montamos otra vez 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos al siguiente huequito, espacio, y ahí pasamos con un punto bajo. Y así nos vamos toda la ronda. Ya no hay que cerrarlo con dos cadenas ni contar 5, nada. Nos vamos de corrido haciendo esta secuencia. Aquí continúo, me encanta eso, chicas, es súper relajante, es lo más desestresante que hay, lo más chévere para uno pasarla súper bien una tarde tejiendo esta bolsita. Qué hermosa, de verdad, con un café y con este clima que ahora está un poco frío. Miren cómo me quedo. Esa es la altura que yo hice. Pues es como la altura para un tupper. Una altura, mira, ahí hay uno. Un espacio, dos espacios. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16. Bien, y así me encantó. Ahora lo que voy a hacerle es un borde a la parte de arriba. Si ustedes quieren lo pueden hacer, si no pueden omitir este paso, pero es como para darle una buena terminación a la bolsita. ¿Qué estoy haciendo en esos espacios de adentro para la terminación? 4 puntos bajos. Donde empezaron pueden colocar el marcador, yo no lo hice. Ahí no hago nada, paso al siguiente y voy a tejer otra vez 4 puntos bajos. Así hasta llegar al principio. ¿Listo? De la ronda. Miren qué bonito queda este borde, es algo muy, muy sencillo.
Ahí donde estaba mi marcador, hago un punto bajo y listo. Ahora para las agarraderas, algo así, vamos a tejer 20 cadenetas. Nos vamos a fijar bien en las orejitas de donde están las orejitas de nuestro gatito, osito, lo que quieran de las orejitas, ustedes lo pueden personalizar. Yo ahí me ubiqué, están mis 20 cadenetas, pero primero voy a buscar dónde están mis orejas para que me quede bien así. Entonces están mis dos orejas, lo pongo así de frente a mí, ahí están mis 20 cadenetas y voy a pasarlo al otro costado. O sea, ahí como que hice la mitad de la mitad, ¿no? Entonces de la orejita hacia arriba, ahí cogí, eso lo hice fue como a ojo, pero así me ubiqué fue de la orejita y ahí pasé. Igual ya les voy a decir cuántos hay de espacio. Hay 14 puntos, ahí hice un punto bajo y ahora me voy tejiendo punto bajo. Ya les digo cuántos puntos bajos tejí para levantar las otras 20 cadenetas. Ahí estoy de nuevo mirando orejita con orejita. Tejí 17 puntos bajos y ahora de nuevo voy a levantar las 20 cadenetas para colocarlas al otro lado de mi orejita. Bien, así ya tenemos nuestros tirantes, pero falta hacerle algo más para que no queden tan delgaditas estas tirantitas. Vamos a hacer punto alto por cada punto de estos tirantes o de estos tirantitos para que no nos queden así como tan delgaditos. Entonces me voy a ir tejiendo punto alto toda la ronda. Ahí estoy colocando el marcador para saber dónde voy a cortar ya el hilo para cerrar y terminar con mi bolsita.
Bien, crocheteras, y así estamos terminando nuestra bolsa, ya dándole los toques finales con este punto alto por cada punto. Cuando llegue al marcador voy a cortar y voy a cerrar. Crocheteras, recomienden el canal con alguien, compártalo en grupos, en Facebook, en todos lados, así pueden guardar también el resto de la bolsita para que la puedan guardar en el bolso. Bien, crocheteras, nos vemos en un siguiente tutorial. Pásenla bonito, dejan lo que las haga felices. Regálenme una manito arriba y compártanlo. ¡Chao, crocheteras! ¡Chao!